Muy buenas noches, ya estamos preparados para presentarles el contenido que tenemos para esta noche, que es muy variado. Gracias por estar con nosotros y aquí comenzamos con nuestro primer tema. Conocer las intríngulis de cómo una fundación se puede mantener a veces es difícil. Sobre todo si se trata de la Fundación Funglode del expresidente Leonel Fernández, de cómo subsiste sin estar en el poder, posiblemente sea con la ayuda de instituciones públicas, como vamos a demostrar en este momento. La Lotería Nacional, por ejemplo, es una gran patrocinadora de Funglode, pero específicamente del Instituto Global y Global, que es la parte académica de Funglode. Millones de pesos la Lotería Nacional le ha dado a este Instituto Global para becas que hemos nosotros detectado, pero seguramente también otras instituciones públicas han hecho lo mismo. Lo malo de esto es que muchas de estas, de esa cantidad de dinero, de casi, estamos hablando de un grupo de 18 personas que se gastó la Lotería Nacional más de 10 millones de pesos en estos jóvenes, supuestamente pagándole becas que no son ciertas. Porque las becas están pagadas en años donde ellos ya cursaron la maestría en este instituto y muchos de ellos no pidieron ninguna ayuda a la Lotería Nacional. De hecho, encontramos una persona que pagó su propia maestría y aparecía como que su maestría fue pagada por la Lotería Nacional. Vamos a ver este trabajo de investigación, vamos a tocar las puertas de Funglode para que nos responda que cuál puede ser el malentendido en estos casos que vamos a presentar, si es que hay un malentendido. La abogada Fernanda Frías estaba googleando su nombre en la web como ejercicio para saber si los artículos de opinión que publica con frecuencia en un periódico digital habían sido usados de referencia. Lo que encontró ese viernes 28 de diciembre de 2018 fue el inicio de esta historia. Sorprendentemente me encuentro que en el portal de transparencia de la Lotería Nacional está supuestamente una ayuda a mi favor de alrededor de 500 mil pesos para la realización de una maestría en alta dirección pública en el I-Global. En efecto, halló su nombre, Fernanda Aracelis Frías Peralta, con cédula inscrita en los dos documentos de la Lotería Nacional, uno de cuentas por pagar, correspondiente a agosto del 2018, por un monto de 494.400 pesos y cuyo proveedor era el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, institución fundada por el expresidente Leonel Fernández, fundación mejor conocida como Funglode. En nombre de ella, también apareció en el estado de ingresos y egresos de agosto del 2018, es decir, que el monto fue desembolsado a la academia. No solicité tal ayuda, no busqué ese beneficio, tampoco participé en esa transacción y muchísimo menos a mí me habían informado al respecto. Inmediatamente lo que hizo esta abogada fue que solicitó a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Lotería Nacional un expediente administrativo de la erogación de estos fondos. Ahí inició su lucha para saber por qué su nombre y cédula aparecían en un desembolso que ella no pidió. En mayo de este año, es decir, después de muchas excusas y 4 meses de espera, fue que recibió parte de la información que debió entregar la institución solo a los 15 días de haberla solicitado, como lo establece la ley. En este tiempo, incluso, hubo un cambio de administración de la Lotería Nacional que pasó de las manos de José Francisco Peña Tavares a Miguel Mercedes Valdés. Los datos míos, según lo que me comunicó la lotería, es que quien les transfiere mis datos personales es el I-Global a la lotería a los fines de solicitar una supuesta ayuda a mi favor para la realización del máster en alta dirección pública. Los datos personales de Fernanda lo tenía la academia a propósito de que ella cursó una maestría en esa institución,
Lo extraño o lo que no coincide es que ella sí cursó una maestría, pero fue de Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, que inició en enero del 2013 y que se extendió hasta mediados del 2014. Esa maestría se encuentra saldada en su totalidad desde octubre del 2013. Es algo completamente distinto a lo que está sucediendo actualmente, que es referente a una maestría completamente distinta a la que yo realicé. Para la realización de la maestría del 2013, la abogada cuenta que recibió solo media beca para saldar su programa en el instituto, equivalente a $5,000, es decir, $203,500. La mitad del costo de la maestría, la otra lo pagó ella. Pero aquí hay una incongruencia más, y es que el monto que desembolsó la lotería en favor del instituto el 2 de agosto del 2018, como lo muestra este cheque, fue de $494,400, o sea, $10,000, que es el monto del programa completo. Fue a pedir la explicación al Instituto Global, específicamente a su rector Marcos Villamán, y esto fue lo que le dijeron. Él no encontró respuesta, porque según pude percibir, estaba sorprendido de la situación. Él no tenía cómo responderme. Fernanda cuenta que el rector llamó a la encargada de cobros, Erika Marmolejos, y la cuestionó sobre el caso. Entonces ella dice, ya yo entiendo de qué se trata esto, esto pudiera ser que Funglode es quien solicita esas ayudas a la Lotería Nacional de aquellas personas o estudiantes que se acercan a ellos requiriendo ayuda. Para Fernanda, una de las preocupaciones principales en este caso es que se haya utilizado su data personal sin su autorización. Mis datos, de manera inconsulta, llegaron a la lotería y ahí sí se le hizo un maltratamiento a mis datos personales. O sea, lo utilizaron de una manera indebida, sin mi autorización, sin mi consentimiento, para percibir fondos públicos en base a una información completamente falsa. Y Global envió una carta a la Lotería Nacional el 8 de abril en la que explica lo siguiente. Cuando acudimos a esa entidad a solicitar la ayuda económica, lo hicimos erróneamente por $10,000, recibiendo un excedente de $5,000 y como consecuencia iban a devolver ese dinero. En efecto, con cheque anexo, y Global devolvió la totalidad del pago realizado por la lotería el 2 de agosto del 2018 a través de este cheque con el saldo a la ayuda a favor de Fernanda Frías Peralta. Pero fíjense que esta comunicación se emitió una vez que Fernanda comenzara el proceso de investigación y se tardaron 8 meses para darse cuenta de que había $5,000 de más. Me parece muy curioso en el último o penúltimo párrafo donde dice que ellos no quieren que se registre de que el iGlobal recibió esos recursos por mi causa. Entonces yo me pregunto, ¿y quién recibió ese cheque? Pero si fue un error simple, como establece el instituto, este error se ha repetido en otras ocasiones. En una búsqueda a los documentos colgados en el apartado de transparencia de la Lotería Nacional, ya sea por cuentas por pagar o egresos, confirmamos por lo menos 18 casos de saldos de aproximadamente $500,000 por cada estudiante por parte de la Lotería Nacional a personas que realizaron maestrías en el Instituto Global en el periodo 2017 a 2018. Ejemplos como este, Ramón de Jesús Jorge Taveras aparece en cuentas por pagar de septiembre del 2017. Está con sus datos personales y un monto de $472,000 para la realización de un máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales que realizó en 2016. Luis Eligio Montaz Melo aparece en la lista de cuentas por pagar de febrero del 2018 para la realización de un máster en Alta Dirección Pública. Monto $475,400, pero este terminó su máster en 2014. Wilsy Edelmira López Cotín aparece con un monto a su favor de $498,200 en el estado de ingresos y egresos.
en fechas 2018, pero terminó su maestría en 2015. Giovanni Manuel Baez Aufán aparece con un monto de 501.500 para la realización de un máster de Relaciones Internacionales en el documento de ingresos y egresos de diciembre del 2018. Este terminó su maestría hace unos años y la mitad del programa fue pagada por la institución donde trabaja, la otra mitad por el Instituto Global. También confirmamos que Ángel González García, quien vive en estos momentos en París, fue favorecido en diciembre del 2018 a través del instituto con un monto de 501.500 pesos para la realización de un máster en Relaciones Internacionales. En sus redes sociales tiene una foto colgada de la graduación del instituto, que fue en agosto del 2016. Solo con estos casos podemos concluir que los fondos públicos se desembolsaron por un valor de 2.9 millones de pesos para la realización de maestrías de 6 personas. Si sumamos los 18 casos de montos a favor de iGlobal desde agosto del 2017 al 2018, hablamos de 9.456.000 pesos. Es muy posible de que hayan utilizado personas malintencionadas haciendo uso de su poder, mis datos personales, sin mi consentimiento, para percibir fondos públicos. Creo que eso sería como una justificación para la erogación de los fondos. Por este caso, la abogada inició en junio un proceso judicial contra la Lotería Nacional en el Tribunal Superior Administrativo, con el objetivo de que los datos personales que fueron utilizados para lograr el desembolso de estos montos sean protegidos. El proceso en el que estoy actualmente es un proceso de habeas data, que es un mecanismo de protección del derecho a la autodeterminación informativa, ese derecho que tenemos todos los dominicanos a los fines de controlar la información que de nosotros se encuentra en un registro. La facilidad con que el Instituto Global utilizó los datos personales para solicitar fondos públicos llama a preocupación, porque deja abierta la posibilidad de que otros tipos de transacciones con otros fines se realicen. Esta lucha de Fernanda recuerda el escándalo que sufrió Facebook en marzo del 2018 por una fuga de datos de 50 millones de usuarios que fueron aprovechados por Cambridge Analytics para su estrategia de campaña de Donald Trump y el impacto que causó el usar datos personales inconsultamente. Hay más ayudas por parte de la Lotería Nacional a favor de iGlobal, pero rastrearlos no es una tarea fácil, ya que el portal de transparencia y la forma de mostrar estos datos dificultan la tarea de investigación. También vimos que hay otras instituciones públicas que donan dinero al Instituto Global, como la MESID. No hay duda que esta ONG del expresidente Leonel Fernández tiene sus ventajas a la hora de recibir dinero público. Fernanda ha iniciado un proceso con el cual va a crear un precedente importante de protección de data, al igual que Coralia Martínez, con su lucha de transparencia entre el CODIA y el Ministerio de Obras Públicas. Este otro caso lo presentaremos después de la pausa. Yo necesito desmontar esta mentira del CODIA y luchar por mi reputación, por mi nombre, que es lo único que un pobre tiene. Yo lo único que pido es que se me devuelva mi honor, que ha sido atropellado de manera injusta. Todos nos movemos por algo. Nos mueve compartir experiencias. Nos mueve conocer el mundo. Nos mueve la libertad. Nos mueve el ritmo. Nos mueve la velocidad. Y nos mueve ser nosotros mismos. Por eso y más, muévete a Claro. Y disfruta todos los beneficios de esta gran familia. Del futuro. Cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras.
Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. ¿Qué tan lejos quieres llegar? ¿Qué tan amplios son tus horizontes? Te presentamos la nueva generación del Kia Picanto, con un impresionante diseño y un interior alucinante. Manteniendo su esencia juvenil, está dispuesto para alcanzar cada rincón de tus expectativas. Busca el tuyo en Grupo Viamar. Prueba el nuevo Bounty Chinola. ¡Sí! ¡Chinola! Delicioso, refrescante y bueno porque tiene té. Ah, ¡wow! ¡Chinola! Nunca me lo imaginé tan bueno. Y lo mejor de todo, Bounty tiene 8 veces menos azúcar que el refresco. ¡Chinola! ¡Me encanta, mami! Está delicioso el nuevo Bounty Chinola. Delicioso, refrescante y bueno a la vez. Y ahora, ¿qué esperas para cambiarte con el nuevo Bounty Chinola? Prueba el nuevo Bounty Chinola por solo 15 pesos. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar papagayo es calidad del Central Romana. En muchos platos. Vamos a ver con qué le están combinando. Yo uso Doña Gallina con chuleta en mis habichuelas porque me quedan riquísimas. Hoy yo voy a hacer un morito, que eso va a quedar para chuparse los dedos. Mi doña, ¿y usted? Aguiló, yo lo uso en mis espaguetis porque Doña Gallina con chuleta le da un toque sabroso. Donde más me gusta es en el sancocho, porque ese saborcito a chuleta da la hora. A mí me encanta en locro. Las dominicanas están combinando la nueva Doña Gallina con chuleta en muchos platos, porque tiene el gustico de Doña Gallina y todo el sabor y la sustancia de la chuleta. Y como siempre, es 0% grasa, se disuelve fácil y tiene la sal en punto. En la guisa de la chuleta, en el moro, chuleta en el sancocho, chuleta y en el locro, chuleta. Ya lo vimos, Doña Gallina con chuleta combina bien con todo. ¡Chuleta! Un perro saludable es un perro hidratado. No solo mojado. Dale Purina Dog Chow Alimento Húmedo para complementar su hidratación diaria con los sabores que más le gustan. Purina Dog Chow. Juntos, la vida es mejor. Siga disfrutando de este programa gracias a... Lío por aquí, lío por allá. Ah, mamá mía, la verdad es que hay un desorden generalizado. El CODIA había denunciado una serie de irregularidades de obras públicas que no estaba pagando el impuesto que correspondía al CODIA. Una abogada que comenzó de inmediato la investigación, que fue contratada por el CODIA, determinó que ciertamente era así. Algunos arreglos parece que existieron en el momento y dejaron a la abogada con el expediente sin poder ejercer el derecho de ir a la justicia para reclamar los miles de millones de pesos que correspondían al CODIA. ¿Hubo un acuerdo entre el presidente saliente del CODIA con obras públicas? ¿O qué pasó en esta situación? Que ahora ha enfrentado al CODIA con la abogada que había sido contratada por la propia institución. Cosas vered, cosas que hay que ver. Vamos a ver de qué se trata el tema. Estamos haciendo descenso a muchos proyectos ya. Y eso lo vamos a hacer extensivo a nivel nacional con la finalidad de que se esclarezca eso, porque este es un tema que lo vamos a llevar nosotros hasta las últimas consecuencias.
El 3 de noviembre del pasado año, el arquitecto Guarionex Gómez, ahora expresidente del CODIA, destapó una serie de irregularidades en la construcción de 300 proyectos habitacionales desde el 2013 hasta finales del 2018, con licencias otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas para ser construidas y vendidas a bajo costo, es decir, que no sobrepasaran los 2.500.000 pesos, cuando la realidad era otra. Esto generó que las empresas del sector privado evadieran impuestos del Estado y tasas profesionales que irían directo al CODIA mediante una tasa de 2 por mil, es decir, 2 pesos por cada 1.000 metros de construcción de los urbanismos como rezan las leyes, provocando un desvío de más de 1.000 millones de pesos tras levantarse 10.377 viviendas. Muchos proyectos se estaban beneficiando de ser un fideicomiso de bajo costo para dejar de pagar todos esos impuestos, todos esos arbitrios o impuestos a la DGI para beneficiarse de un fideicomiso de bajo costo cuando en realidad no aplicaba. En ese entonces el CODIA apoderó a la abogada Coralia Martínez Mejía para el cobro de las construcciones que se realizaban principalmente en la provincia de La Altagracia. Allí se conocieron varias violaciones, como esta, un lujoso complejo habitacional en Verón Bávaro con 1.914 viviendas desde 67 metros hasta villas de 137 metros, con permisos autorizados de bajo costo, aunque su precio era todo lo contrario. Se estaban vendiendo por el tope en ese momento de 2.500.000. El tope era 2.500.000 y ellos lo estaban vendiendo por encima de ese tope. Entiéndase, 3.500.000, hasta 6 millones de pesos. Estamos hablando de vivienda también de 120 mil dólares. O sea, que no calificaban para bajo costo. Solo este complejo habitacional desvió alrededor de 5.213.000 pesos correspondientes a los impuestos que le correspondían pagar al CODIA luego que el Ministerio de Obras Públicas le firmara la exoneración, cuando de hecho no tiene potestad para hacerlo. Que en ella se evidencia una serie de irregularidades que el CODIA mismo procede a notificarle al INVI vía acto de alguacil y a través de nosotros la oficina para que revoque esa calificación y por supuesto el CODIA pueda cobrar su tasa profesional, la cual no ha podido cobrar precisamente porque el Ministerio de Obras Públicas se encargó de darle exoneraciones. Esas exoneraciones las deben aprobar las instituciones que poseen fondos públicos y que se van a beneficiar de los impuestos recibidos, como por ejemplo los ayuntamientos. Así aparecieron varios proyectos como este de 67 metros Costa Victoria, que se cotizaba a $73.700 por 3 habitaciones, es decir, unos 3.685.000 pesos. O como esta otra, de $52.375 de 2 habitaciones, llevándolo al cambio eran 2.618.000 pesos. En el expediente del CODIA hay innumerables pruebas de que esto se vendía a un costo mucho más alto, como estas obras que también fueron notificadas por el cobro, como el residencial Camino Verde, que debía pagar 5 millones de pesos, Las Flores unos 883 mil pesos, residencial Alegro en el complejo Juan Bosch 750 mil pesos, residencial 1909 882 mil 400 pesos, y el residencial Crisper 15 le debía al CODIA 654 mil pesos. Todo por concepto profesional de la tasa 2 por mil. Aunque esta lista de las licencias irregulares que adeudan dinero al CODIA y por tanto al Estado Dominicano también es interminable. Tras darse a conocer el listado de las irregularidades de las constructoras, el ministro de Obras Públicas y ahora precandidato a presidente, Gonzalo Castillo, realizó una reunión privada con el presidente de ese momento del Colegio de Ingenieros el 28 de noviembre. Luego de esa reunión, yo diría más bien que fue la reunión que volcó todo, porque el presidente del CODIA cambió la actitud. Obviamente, cuando hablo del presidente me refiero a la junta directiva, porque está representada en su presidente. La actitud en torno a estos trabajos. Mientras, el CODIA ya había iniciado una acción en contra de Obras Públicas, la DGI y el INVI.
tras denunciar que estos 300 proyectos no calificaban como bajo costo, generando que los dominicanos no se beneficiaran del bono vivienda que otorga el Ministerio de Haciendas para adquirir casas por debajo de los 2.500.000 pesos. Además de que el Estado dejó de percibir cientos de millones de pesos por estas construcciones. Ya para el 31 de mayo de este año, la DGI reconoce que de los 300 proyectos habitacionales, 235 no podían tener esa categoría. Por lo tanto, le suben y solo quedan 65 con licencias de fideicomiso, o sea, licencias de bajo costo. Con este cambio de licencia, el Estado recibe el dinero que había dejado de percibir por las construcciones. Por lo tanto, la abogada contratada por el CODIA entiende que esta institución ya también recibió el dinero que había dejado de percibir, cosa que el CODIA niega. Ahora hay un conflicto entre la abogada contratada por el CODIA y el CODIA, ya que este niega haber recibido el dinero y esta asegura que sí. El CODIA acusa a la abogada de haber violado el contrato entre ambos. Ella violó el acuerdo. No esperó que le entregaran los proyectos por inventario, pero no solo eso, le envió facturas al CODIA tratando de cobrar por procedimiento cuando el contrato no establece eso. Ya tú puedes imaginar el caos que uno siente, el miedo también en un principio, mi familia, mi padre. Esto ha sido muy duro y ni siquiera, no solamente reconocerme el pago, destruir mi moral, mi reputación. Hablando mentiras. El recién elegido presidente está al tanto de esta situación y del conflicto que ahora existe entre el CODIA y la abogada. Se ha generado una situación, diríamos, con esas obras de bajo costo, porque como en nuestro país, diríamos, hay ciertas debilidades institucionales, hay gente que también quiere pescar en río revuelto. Mientras que el pasado presidente confía en que todo será investigado. Sigue abierto para el nuevo presidente, porque como le digo, es un año nada más y el CODIA ha crecido mucho. Normalmente los presidentes despachan, pero cada departamento le da seguimiento a esos casos. Imagino yo que el próximo presidente le dará seguimiento a eso. ¿El cómo es posible que las instituciones del Estado participen ayudando a empresas privadas a evadir impuestos? Es la cuestión. Gracias al interés del CODIA y al trabajo de investigación de la abogada, se logró documentar los cientos de millones de pesos que el Estado estaba dejando de percibir por licencias dadas irregularmente. El caso de Coralia Martínez Mejía y Fernanda, casos presentados esta noche en el programa, nos demuestran las irregularidades de las instituciones públicas que todavía campean en el Estado dominicano. Antes de pasar a break, vamos a ver cómo va la casa, de que ya hace unos meses habíamos hablado de ella, del que era director del CEA, Pedro Mota Pacheco, que se ha dicho de paso, hicimos varios trabajos de innumerables irregularidades, nepotismo, clientelismo, venta irregular de terrenos, bueno, como diría en buen dominicano, una balsa de problemas dentro del CEA. Por fin, presidente Danilo Medina, que es muchas veces sordo ante estas denuncias, lo que hizo fue cancelarlo de ahí para nombrarlo gobernador de la provincia, en este caso, gobernador de San Pedro de Macorís. Si esto no es un premio, que venga Dios y lo vea. Entre las denuncias que teníamos era como este señor que vivía en una casa modesta en San Pedro de Macorís, de repente, cuando fue nombrado director del CEA, con todas estas irregularidades mencionadas, pues ya se estaba construyendo una casa gigantesca en una urbanización de prestigio en San Pedro de Macorís. Fuimos a grabarla, en ese momento la denuncia también era las utilizaciones de obreros del CEA, camiones del CEA y materiales del CEA para la construcción de su casita. Pues ya tenemos una muy buena noticia para ustedes, el gobernador, director del CEA hasta el 2019, porque fue puesto como gobernador por el decreto 7119, ya tiene su mansión en San Pedro de Macorís. Ahí están las fotos que nos envía un ciudadano preocupado de esta denuncia que habíamos hecho.
La levantaron en pocos meses, no hay duda de eso. Se ve que la casa está muy bien hecha, se ve bien linda, está muy bien. Va muy bien para donde él vivía. Yo pienso que ha sido un salto cualitativo en calidad y sobre todo en las dimensiones de esta obra y de este solar del director del SEA, que se ha dicho de paso, en aquella vez también hablábamos de que tenía apartamentos y fincas que no estaban en su declaración jurada de bienes. Establecíamos eso, entre otras denuncias, como dijimos hace un ratito. Así que enhorabuena al ingeniero Pedro Mota Pacheco en su linda casa, en el residencial Naimé. Vamos a recordar de que fue director del SEA desde el 3 de marzo del 2017 hasta el 2019. Y entre las denuncias de irregularidades fue que vendió hasta un parque nacional. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Bueno, y después lo premian para gobernador. Bueno, pues nada, ahí está la casita del gobernador. Yo espero que nos invite a la inauguración de su casita. Vamos a seguir con el programa. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. Recompleto con azafrán, color y sabor. Cuando quiero dar color y sabor a unos buenos espaguetis, no lo pienso dos veces. Recompleto azafrán me da ese colorcito ideal que tanto me gusta. Y es que cuando lo probé unos espaguetis me quedaron... ¡Riquísimos! Y con el colorcito que a mi familia le gusta. ¡Sí! Ricompleto Azafrán tiene el color del azafrán natural y es sueltecito, dándole el color y sabor a tus comidas, espaguetis, locrios y arroces. Sí, con Ricompleto Azafrán, mis espaguetis quedan como a todos les encanta. ¡Mami, quiero más! ¡Rico, rico, frito, mi sazón completo! Cada vez que eliges Productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. ¿Qué tan lejos quieres llegar? ¿Qué tan amplios son tus horizontes? Te presentamos la nueva generación del Kia Picanto, con un impresionante diseño y un interior alucinante. Manteniendo su esencia juvenil, está dispuesto para alcanzar cada rincón de tus expectativas. Busca el tuyo en Grupo Viamar. Fresco, graneado, siempre delicioso y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Algunos tienen casas que son empresas. Y hay empresas de todo tipo, incluso las que también son autos. Algunos autos se parecen a sus dueños, otros no tanto. Y hay quienes tienen autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más con seguros, mi salud, mi vida, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Aquí solo vive una raza superior de su origen. Aquí pastorea libremente el gran Brangus. Y solo un proceso certificado con los más altos estándares dan como resultado cortes de alto nivel nutricional y con la terneza perfecta. Cuando prueben su calidad,
sabrás lo que es disfrutar de verdad. Brangus certificada, superior desde el origen, exclusiva de Supermercados Nacional. Mira a tu alrededor. Recuerda cómo era ayer. Esa sensación del logro alcanzado que hoy es parte de la historia. Las experiencias que se convierten en un mejor presente, que son el sustento para seguir cambiando el futuro. Enfocados en el presente, impulsados por el pasado, siempre de cara a un mejor futuro. Universal, 55 años innovando, transformando el presente, creando un mejor futuro. Con tan solo un clip, puedes conseguir la garantía premium, el soporte en piezas y servicios que solo Seconsa puede ofrecerte. El principal centro de tecnología en toda República Dominicana, en todas nuestras sucursales, con nuestros modernos talleres. Cuando gustes, somos centro de servicio autorizado por las principales marcas del mercado, donde ofrecemos diagnósticos, reparación, soporte de piezas y, sobre todo, garantía. El principal centro de servicio de altas prestaciones tecnológicas de todo el país está en Seconsa, y es simple: si lo imaginas, lo puedes tener. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal, jarra de vidrio refractario desarmable y de fácil ensamblaje, revolucionaria cuchilla picahielo, poderoso motor. Oster, somos la calidad. Radio Centro. El nombre del diputado de Montecristi, Bernardo Alemán, vuelve a ser noticia. Recordarán ustedes que hace unos meses atrás hicimos una denuncia de una menor que decía que fue utilizada por este por mucho tiempo, que fue golpeada, amenazada, que convivía con la menor. En aquella oportunidad todo entró en una zona gris, o sea, el PRM le dio una licencia, la fiscalía dijo que iba a investigar, y en esa investigación apareció otra menor, aparte de otras documentaciones que tiene la fiscalía y que no da a conocer porque está en investigación. Pero ciertamente el caso ya no está en investigación, por lo que hace que esta otra joven que conoció al diputado cuando tenía 14 años se motive a llamarnos insistentemente a nuestras oficinas para dar su versión en el asunto. Porque ahora ni tiene el apoyo del diputado económicamente ni el apoyo del Estado, convirtiendo esta situación en una situación peligrosa para la menor y su familia, en el sentido de que ahora no tiene quien las ampare. Entonces se convierte esto es como un chantaje. Hablan y le dicen, en este caso a este diputado, me imagino yo, si no me das, hablo con la prensa. Cuando hablo con la prensa, llaman a la prensa y le dicen que ya no saquen la entrevista. Eso ha sido por siempre y por siglos así. Nos ha pasado muchas veces. Y por eso, motivados a esta situación, vamos a hablar sobre el tema. Cuando esto ya se convierte en un chantaje. Y se convierte en un chantaje porque no funciona el Estado, porque no funciona la entidad persecutora, que en este caso debería ser la Fiscalía del Pueblo. Ni hablan, ni dicen nada. De hecho, la relacionadora pública de la Procuraduría General de la República dijo que esto estaba bajo investigación. Los abogados de la menor dicen que esto está paralizado totalmente y no hay ninguna investigación sobre el caso. Mientras tanto, la familia de esta menor, que vive en una extrema pobreza, requiere una casa, y parece ser que eso es lo que le está pidiendo al diputado, una casa. Luego de la entrevista que le hiciéramos la semana pasada, la menor llamó diciendo que no pasaran la entrevista.
porque era mentira. Por eso saben ustedes que uno dice, oh Dios, qué pena que esté pasando esta cosa aquí, esta situación, y que ellos no requieran que esto sea procesado legalmente, sino requieran dinero. Eso es al final y al cabo lo que pasa en este asunto por la dilación, la apatía y los intereses de la justicia. El pasado 19 de noviembre del 2018 llegó a la Fiscalía de Montecristi una querella en contra del diputado por esta provincia, Bernardo Alemán Rodríguez. La denunciante era la señora Jacqueline del Carmen Medrano, y la razón, que el diputado de 62 años había violado sexualmente a su hija de 16. El documento reza que la violación habría ocurrido en una finca propiedad del imputado en febrero del 2018. Y él me invitó a tener relaciones. Yo le dije que no en ese momento porque tenía miedo de que mi mamá lo supiera. Él me dijo que eso no importaba, de que yo tuviera relaciones con él. Bueno, después, yo no quería, en verdad, yo no quería. Entonces él me dijo que sí, él me luchó. Mientras él me luchó y todo, pues ya yo me... Él me quitó la ropa, fue él, y me tiró a la cama, y bueno, y tuvimos relaciones ahí. Después de eso, pasaron días y días, y nos íbamos viendo y viendo. Desde el día en que la madre se enteró de este incidente y de que el adulto se mantuvo atacando por 9 meses a la menor, según su propio testimonio, en este hogar de Villa Vázquez las discusiones no han dado tregua. Ella dice que ella tiene problemas familiares, ella tiene problemas familiares. El problema que yo le peleo es porque ella sale con Alemán. Alemán ha sido la causa de todo, de que la niña mía sea rebelde. Porque ella quiere que le apoyen todo. Nada más vive, llego de mi trabajo cansada, comienza que Alemán, que esto. Yo le digo a ella que se olvide de eso, que cuando yo estoy no me miente Alemán. Mientras la Procuraduría nos asegura que todavía el caso está bajo investigación y que por tanto no puede ofrecer mayores detalles, el abogado apoderado es claro en señalar que el Ministerio Público tiene las pruebas suficientes para proceder, las cuales incluyen testimonio del adolescente, los teléfonos de conversación con el legislador y lo recolectado en un allanamiento realizado en marzo de este año a la residencia del diputado en Montecristi. Luego de ahí, el proceso se ha detenido. Eso fue más o menos con el mes de febrero, más, el mes de marzo, por ahí. Pero de ahí para allá, no hemos tenido comunicación con Carlos, no hemos tenido comunicación con ninguna de las partes. O sea, nosotros incluso hemos estado preocupados. El próximo paso, según nos explica el abogado, es que se conozca medida de coerción al imputado para entonces iniciar un juicio preliminar. Pero este paso también podría extenderse porque la Cámara de Diputados debe aprobar el retiro de inmunidad parlamentaria del que goza Alemán. A 9 meses de que la Procuraduría General de la República se apoderara de este caso, en manos del procurador adjunto Carlos Castillo, parece que ha quedado en el aire. La última excusa que recibió el abogado defensor de la menor fue que el cambio en abril pasado de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que es donde se debe de conocer este proceso, ya que se trata de un diputado que goza de inmunidad parlamentaria, había afectado la continuidad del proceso. De ahí en adelante se ha paralizado y el Ministerio Público, a nosotros como abogados, querellante y actor civil, no nos ha mantenido desinformados porque no tenemos nada que ellos no hayan dicho de las diligencias que han estado haciendo. En la querella, la parte demandante exige que el hombre sea declarado culpable por violación sexual y abuso físico, psicológico y sexual, y sea declarado a una pena de 20 años de reclusión y el pago de 25 millones de pesos como reparación de los daños. Pero esta petición ha quedado reducida a un papel y a lo que probablemente para el diputado sea mucho más sencillo de cumplir. Yo lo que quiero es que él la mude, que le compre su casa, porque yo le dije a ella que yo iba a luchar para que él le comprara su casita, ojalá sea de cartón, se la acomode, que ella diga eso es mío, pero no que se quede con él, porque es que él no va a hacer nada por ella. En efecto, Jacqueline defiende su honorabilidad y asegura que nunca ha recibido nada del legislador, más puntualiza que todo lo que se mueve dentro de esa casa es gracias al trabajo que realiza como doméstica.
me manda a ofrecer 600,000 pesos. Yo le dije que no, que yo no quería dinero, que realmente yo no quería dinero. Yo lo que quería es que él me le buscara puesto a la niña. Puesto es un ejemplo que la mudara, porque no sabía ni qué iba a hacer. Esta madre angustiada no logra ver ni entender que negarse a recibir dinero y exigir una casa para su hija es lo mismo, un intercambio. La hija tampoco ve que se convertirá en una dependiente de su abusador. Que me amueble, me compre una cama, lo que yo necesito. Bueno, si no me resuelve, puede pagar, pues, si no me quiere resolver. Mientras tanto, él esté en la Cámara de Diputados, es muy difícil de caer preso. Entonces, como él no puede, que me resuelva. Para fines culturales, esta es una práctica común que desnuda la realidad de miles de adolescentes vistas a los ojos de un hombre como diversión y a los ojos de la familia como una salida aceptable. Estamos frente a una situación de pobreza en que viven las familias y que muchas veces ellos ven como el hecho de que la mude, de que le busque un puesto, le compre una casa, lo ven como una solución ya a ese problema. Porque hay que ver las condiciones de vulnerabilidad, las necesidades que tienen estas adolescentes. Lo que la menor llama erróneamente una relación que se extendió unos 9 meses con el diputado, la ley 136-3 de protección de niños, niñas y adolescentes es muy clara. Tipifica el abuso sexual como la práctica sexual de un menor ejercida con un adulto que sea 5 años mayor. En este caso, entre el diputado y la menor existía una diferencia de 46 años. Pero aunque desde el punto de vista legal no hay dudas, en la práctica las estadísticas sobre agresión sexual, violación, acoso, incesto, seducción, exhibicionismo, demuestran que son muchas las denuncias y pocas las condenas. De 19,000 denuncias recibidas entre el 2014 y 2018 en las fiscalías del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago, solo hay 700 sentencias condenatorias en el mismo periodo. Cuando son hijos de Machidepa, esos son si le dan condena. Pero a veces cuando la sociedad, cuando hay una persona en la alta sociedad, ellos como que van como muy lento el proceso. Pero además, es cuando no es consciente de condena, es que a veces compran a la víctima. Una de las razones por las que los casos sobre menores se caen es precisamente por la normalización de los acuerdos de espalda a la ley. Es decir, la familia recibe algún beneficio, no continúa con la querella y aunque la violación sexual sea un delito de acción pública, el caso queda prácticamente estancado. Cuando se dan estos tipos de casos y se tratan de buscar estos tipos de salida, muchas veces el Ministerio Público se queda, como quien dice, de brazo cruzado. ¿Por qué? Porque hay un ardor, en el ardor popular se dice que donde no hay interés, no hay acción. Como es evidente, cuando se abre paso a la desesperanza de que la justicia pueda hacerse cargo, ya sea por necesidad o por falta de conciencia, a esta familia le interesa más que el acusado pague con un bien. La víctima ve que no le responde, la justicia no le responde. Los que están para responderle y darle una respuesta a esa señora, a la víctima, entonces lo que hace es que se desespere y dicen, pues entonces yo quisiera que le puedan resarcir en algo el daño. Eso es lo que esperan. Pero es un estado de desesperación. No es que quisieran. Y a mí no me interesa el dinero de Alemán. Porque yo pobremente me mantengo. ¿Y por qué usted entonces le pide que se haga cargo de ella? Porque imagínate, es que no tengo otra salida. Porque es que él se está viendo escondida con ella, la niega. Entonces la justicia no le hace nada. Los acontecimientos que involucran a una menor de edad, a su familia y a un agresor con evidente influencia, es una puerta abierta al chantaje, a la manipulación, a una ruptura familiar que en este caso ha terminado por hacer esta casa inhabitable. Cuando hay una situación que la persona no quiere, como quien dice, irse a la justicia, sino lo que quiere es buscar un arreglo, hay la posibilidad de que se dé esa amenaza de decir, te voy a denunciar en la prensa,
te voy a, voy a ir a un programa de televisión para decir lo que tú has hecho, porque como tú eres una figura pública. Precisamente esta familia parece haber visto a este medio de comunicación como una vía para agilizar el proceso y a veces para conseguir el bien requerido. En esta historia quedó en evidencia que la salida más rápida que vieron las afectadas era contar la historia frente a las cámaras. Pero luego de que realizamos esta entrevista al otro día, la menor se comunicó con nosotros para pedir que no saliera al aire su historia. En mi entrevista no la pasé, solamente pasé la de mi madre. Lamentablemente no contaba con que lo que ocurrió después. Aquí quedó también en evidencia que no solamente esta joven fue abusada, sino que todavía parece ser es presionada por el diputado. Así lo cuenta el abogado. Y que al otro día, ella llama, fue porque habló, tuvo comunicación con él, y él la convenció de que llamara nuevamente aquí y dijera que no, que todo lo que ella dijo es mentira. Pero las pruebas que tiene tanto el Ministerio Público como las que nosotros hemos establecido, que sí, que él cometió el hecho. Tanto fue así que 2 días después de nuestro encuentro, la adolescente también contactó al abogado. Y me dijo, Barrientos, yo voy a arreglar con todo eso. E inclusive, yo voy a decir, a ti te van a pagar tus honorarios. Pero todo esto es negado por el diputado, quien asegura que desde que fue sometido no tiene contacto ni con la menor ni con la madre. Y dice también que espera que la Suprema Corte de Justicia le convoque para defender su honorabilidad e inocencia. Es que no hay acuerdo porque yo no he violado ni las leyes ni he estado nunca con esa joven, nunca he estado con ella. Eso es la mamá que está presionando, como hay otro caso pendiente, que supuestamente hubo dinero y ella también quiere llegar a término económico. Y yo, como no estuve con su hija, no habrá ningún acuerdo. Entre muchas lágrimas, la joven dio su testimonio. Lo que decían madre e hija dejan ver el drama, la ruptura y el daño que ha dejado este abuso detrás, con un adolescente que tuvo que abandonar el octavo curso por las burlas y ofensas que recibió. Se burló de mí. No es que yo la quiera entregar, es que ella me está sofocando, que ella se quiera mudar sola y que por problema familiar. Ellos no hay ningún problema familiar. Usted dice que yo la estoy chantajeando y yo a él no la estoy chantajeando. Entonces ella tenía que decirte ahí toda la verdad. Ellos siguen viéndose, siguen llamándose. No es esta la primera vez que el nombre de Bernardo Alemán Rodríguez se le conecta con una menor de edad. En agosto del 2018, hace ya un año, hicimos un reportaje a propósito de una denuncia que recibimos por parte de una menor que también fue abusada sexualmente y que incluso fue golpeada por el diputado, de acuerdo a su testimonio. Y ocurrió lo mismo, la víctima después de dar su testimonio quiso echarse para atrás. Solamente porque yo quería quedarme en mi casa, él no quería, lo que hizo fue pegarme, agredirme, maltratarme, darme golpes. Tú tirar a una persona en el piso y pedirte perdón de rodillas, que no le golpee, que no me dé golpe, y él como quiera darme. Eso no tiene compasión de Dios, no tiene. Donde de afuera le decían a él, la va a matar, abusador. A la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes, esto es lo que sucede. Las largas esperas agotan a quienes denuncian y las víctimas terminan abandonando los tribunales y pactando una salida con su victimario. Soluciones que sirven de parche al enorme daño, las lágrimas y los desalientos que sufre un adolescente y todo el que la quiere. ¿Responderá la justicia conforme o será este uno de los tantos casos dentro de las estadísticas que se queda inscrita como una denuncia? Detrás de una gran tarjeta, hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. ¿Qué tan lejos quieres llegar?
¿Qué tan amplios son tus horizontes? Te presentamos la nueva generación del Kia Picanto, con un impresionante diseño y un interior alucinante. Manteniendo su esencia juvenil, está dispuesto para alcanzar cada rincón de tus expectativas. Busca el tuyo en Grupo Viamar. Aquí solo vive una raza superior de su origen. Aquí pastorea libremente el gran Brangus. Y solo un proceso certificado con los más altos estándares dan como resultado cortes de alto nivel nutricional y con la terneza perfecta. Cuando prueben su calidad, sabrán lo que disfrutar de verdad. Brangus certificada, superior desde el origen, exclusiva de Supermercados Nacional. Vamos a ver. ¿Qué es lo nuevo de Serta Mattress? Nuevo colchón Stirling de Serta Mattress. Su nuevo diseño ofrece mayor soporte con más confort. Y seguimos siendo el mejor colchón del mundo. Serta. We make the world's best mattress. Si eres supercliente de la cadena, aprovecha este martes nuestros descuentos en carnes y pescados. Algunas restricciones aplican. Más detalles en la prensa. Disponible también en Servimercado La Cadena. Supermercados La Cadena. Unidos a ti, somos super. Empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero, un sueño que se llamó Helidosa. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Helidosa Excursions, Helidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Helidosa Aviation Group, la más grande y mejor del Caribe. Abanicos Universal, la marca más confiable del mercado, número uno en calidad y ventas, diseñado para todos los espacios, piso, mesa, pared, pedestal e industrial. Adiós calor, con Abanicos Universal. Somos la calidad. Radio Centro. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Con tan solo un clic puedes conseguir la garantía premium, el soporte en piezas y servicios que solo Seconsa puede ofrecerte. El principal centro de tecnología en toda República Dominicana, en todas nuestras sucursales, con nuestros modernos talleres. Cuando gustes, somos centro de servicio autorizado por las principales marcas del mercado, donde ofrecemos diagnósticos, reparación, soporte de piezas y, sobre todo, garantía. El principal centro de servicio de altas prestaciones tecnológicas de todo el país está en Seconsa, y es simple: si lo imaginas, lo puedes tener. Muy, muy
Bueno, estoy viendo todo lo que ha trabajado Franklin Guerrero en esta semana con la cuestión política, así que sin más preámbulos, vamos a presentar de inmediato a Franklin Guerrero y la diversidad de temas que tiene para esta fotocrónica. El tema de esta semana va entre el Comité Central del PLD, arranca la campaña electoral interna y otros detalles. La reunión del Comité Central del PLD se realizó el pasado sábado en su casa nacional. Los de Danilo retornan de la reunión de coordinación, la entrada, los de Margarita sin ella haberse inscrito, pero por si acaso. La musa, Roxana Montilla, Gustavo y la lila que pasó de colorada a morada. Más VIP, Amílcar Peralta, Domínguez Brito y ellos se encuentran viejitos. Viandino Peña, Dionis Sánchez Maldonado y el de la Junta Central Electoral. Seguimos. Los militantes traen volando a Amarante Baret desde Moca las cédulas de Gonzalo. Llega el presidente detrás el delfín del palacio. Más todavía, Navarro Demóstenes presente para juramentarse supuestamente el viernes. Nos invitan a pasar los de la Junta Electoral y los VIP en la parte alta. Chistes morao de los tres grandes, Leo habla con Margot, aplausos el público y los guardaespaldas de los grandes. Después el tuyo de Danilo y Leonel. Termina la reunión del Comité Central, se van la rueda de prensa de la Comisión Electoral, donde se anuncia que los 11 aspirantes van a competir hasta octubre. Llega el domingo día 11, arranco con Gonzalo Castillo a una actividad en Barahona. La pobreza desde la llegada, grupos de apoyo juvenil, las famosas cédulas. Decoración, entregan las camisetas, las ancianitas presentes y las muchachas también. Llegan las gorditas, el hombre con el 4 y los motores y camionetas trayendo gente de todas partes. Filas, fotos dentro, chateos y conversaciones. Alegría tras el cartón, anuncios de entrar y el maestro de ceremonias presente. El lugar está casi lleno antes del mediodía. Ensayan la llegada, bailes y abanicos con bellas sonrisas. Veo a los padres del precandidato, Delis el imparcial, esperas y afiches de la simpatizante. Llega Gonzalo Castillo y levanta los brazos, el himno del PLD y presentan algunos aspirantes. El Castillo Sabiñón, aspirante a senador, anuncia a Gonzalo que se ríe junto a Bichara y luego se pone de pie. Gonzalo levanta el puño y felicita a un atleta varonero. A las 11:50 habla de sus propuestas y anuncios de pleno empleo en su provincia, Barahona. También dijo que va a continuar lo que hacía Danilo y algo más. Termina a las 12:05 y levantan los puños en grupo. Salen del lugar con mucha seguridad y el público asistente se marcha en cualquier cosa. El día siguiente se fue Gonzalo a Cristo Rey, donde también discursó. Los jóvenes llegaron temprano, las recién paridas, las abuelitas, el bebecito le da hambre y se pega del seno. Llegan otras más y se juntan las tres de los muchachos. Cano de seguridad, tiran gorras, los tambores y trompeta. El señor piensa lejos, las abuelas saltan cuando se anuncia la llegada del candidato. Seguridad, la jipeta y se desmonta saludando. Da la mano, aplauden brazos arriba y dice que quiere meterse entre el público. Se mete entre todos, levanta el puño, pide que vayan al otro lado y lo hace. Lo presentan y el pastor bendice el acto. El aspirante a diputado y el músico lo bendice. Gonzalo toma la palabra y dice que va a luchar por el barrio de Cristo Rey, que él es la sangre nueva. Así terminó toda la actividad en la tardecita, papelitos de colores al cielo, seguridad y a las 7 p.m. termina todo. Llegó el día martes 13 de agosto, Leonel recibe apoyo de los camioneros de Boca Chica. Autopista de las Américas y la polvorienta calle tomada por los dueños del país. Al frente de la casa, los otros padres de familia invasores de solares privados. Motocicletas, jipetas y autobuses tirando gente de todas las partes. Policías, los de Leonel y las estruendosas bocinas de los camiones. El comité de recepción con Jocelyn está adelante. Mollerudos y niños en la puerta de entrada cuando llega el periodista Rafael Núñez.
Por ahí viene el expresidente Fernández, se siente, entra, fotos con la familia, los jóvenes en el patio y toma lugar en la mesa principal. Llega Johnny Ventura, oye, qué rico, mami, y el público a la espera de las palabras de Leonel. Habla Jocelyn, habla el anfitrión, los fotógrafos, y Leonel se pone de pies y va al podium. Dice que va a ser el presidente en el 2020 y que va a apoyar a los camioneros en sus reclamos. Por último, y como despedida tipo Che, su grito de guerra: patria o muerte venceremos. Patria o muerte venceremos. Patria o muerte venceremos. Llega el miércoles en la mañana, el doctor Francisco Domínguez Brito recibe el apoyo del empresario Antonio Isa Conde en el hotel de la capital. El mismo hotel de la ocasión anterior, bajo un frondoso árbol. Los VIP al centro y llaman al precandidato del PLD, Francisco Domínguez Brito. Expone Domínguez Brito el valor de la calidad del señor Isa Conde y le dice estar agradecido. Sube don Antonio, que lo valora como un gran candidato, ejemplo de rectitud y honradez, cosa que muchos dominicanos reconocen. Al final, un gran abrazo y la foto familiar con el amigo. Cuando aparentaba que este viernes solamente iba a tener política, caravana y rueda de prensa, llegó la elección del bufete de la Cámara de Diputados. 16 de agosto, día de la restauración, Congreso Nacional. Cañones que no tronaron, mural de los ex y los primeros en llegar a la primera sesión, donde se elegiría el bufete directivo. Lucía Camacho en consulta, declaraciones de Lucía. De compromiso, de votación. Y la foto de los firmes de Danilo. Gustavo Sánchez busca la señal de Lucía y Cabral. Todavía la silla que va a ocupar el electo está vacía. Llaman al de más edad, Máximo Aristi Caraballo, a presidirla. Lucía, Karen y falta el cañero. 9 y 13 de la mañana llega Demóstenes sin saber que ya lo tenían en capilla ardiente. Miran a su lado como un escudo la lista de asistentes. Espinosa buscando en el techo el misil que caería, y el del PRM va donde Camacho para afinar la puntería. Todo el mundo con el dedo en el gatillo de votar, y el diputado Francisco Mancebo presenta la plancha de Demóstenes. Sin que nadie se lo imaginara, se pone de pie Gustavo Sánchez y presenta la plancha de la reelección de Camacho. Guay, mi mai. Pacheco por el PRM se pone de pie y dice que sus diputados quedan en la libertad de votar por quienes quieran. No podía faltar la comedia parlamentaria con Botello del Partido Reformista. Por comportamiento como antes, que la oposición está con Botello, va para parte de la oposición. Mandan primero a votar por la plancha 2 y Merán agitado mandando a votar por Demóstenes. Todos votan y Merán mira desconcertado cómo suben los votos de Danilo. Perdón, los votos de Camacho. Maldonado, frisado, se queda sentado mudo. Rueda de prensa de los perdedores y la juramentación de los ganadores. Epílogo de la obra. Lo sabían desde el día antes y pudieron escribir el panegírico. Así termina esta semana. En la página www.republicadigital.gov.do encuentras todos los servicios en línea disponibles, organizados por categoría para una navegación más rápida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entra a República Digital, www.republicadigital.gov.do. Cada vez que eliges Productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo nuevo de Serta Mattress? Nuevo colchón Stirling de Serta Mattress. Su nuevo diseño ofrece mayor soporte con más confort. Y seguimos siendo
el mejor colchón del mundo. Serta. We make the world's best mattress. En Supermercados La Cadena, ahora estamos para servirte todos los domingos y días feriados de 9 de la mañana a 8 de la noche. Supermercados La Cadena, unidos a ti, somos Super. Viajes inolvidables. El día en que ese gran sueño se hace realidad. Y también en los momentos más difíciles. Cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche. Kilómetro tras kilómetro. Contigo todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Atención primaria es garantía de bienestar. La implementación de la atención primaria y su incorporación al Seguro Familiar de Salud constituye un paso de avance significativo en el desarrollo de la seguridad social en la República Dominicana, para que todos, de manera consensuada y mancomunada, contribuyamos a la salud de los dominicanos. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL. En la fabricación de electrodomésticos, American es calidad, con tecnología confiable y duradera. Televisores Smart Full HD, aires acondicionados, inverters, neveras, estufas, freezers y mucho más. American lo dice todo. Somos la calidad. Radio Centro. En esta alianza estratégica que tenemos con Quisqueya Life, en su canal de YouTube, donde realizan trabajos de investigación, la verdad que impresionantes, con una realización de alta calidad. En este caso, se trata de cómo un caso que pasó hace muchos años de Trujillo con Galíndez, el escritor español que fue profesor de Ramfis, que se fue a Estados Unidos, que fue secuestrado por Trujillo y asesinado aquí, y toda la trama que hubo con esta situación, que todavía a esta altura del juego no se sabe lo que pasó. Pues ahora, recientemente, con la decisión de un juez hace años de que el informe Galíndez, que era ultra secreto, no podía ser puesto en libertad porque está clasificado como ultra secreto porque tiene párrafos o tiene investigaciones que dañan la seguridad del Estado de los Estados Unidos. Pues esa decisión de ese juez afectó ahora el caso Mueller.
El caso del fiscal que investigó la relación Trump con Rusia, que muchas partes de ese documento fueron realmente tachados y la opinión pública no supo la realidad de lo que decía el documento. Y precisamente por la sentencia de Galíndez hace algunos años atrás, pues afectó esta situación con Trump y Rusia. Mire cómo todo se va relacionando. Esta es la pequeña, breve explicación que hacemos para que ustedes entiendan, que está muy bien explicado el trabajo que ha hecho Alex Corday sobre esta situación de Quisqueya Life. El marzo 22 del 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos su reporte de su investigación sobre una supuesta coordinación entre la campaña electoral de Donald Trump y el gobierno ruso. Hay algunas áreas que no pueden leerse, que fueron tachadas, se aparecen así en color negro, algunas hojas enteras que no pueden leerse, como esta que te estoy mostrando, que está prácticamente toda en color negro. El reporte fue redactado por el Departamento de Justicia y la razón por la cual el departamento tiene y mantiene el poder de censurar secretos en algo que se piensa que debería ser información pública, bueno, tiene que ver con uno de los misterios más grandes de Trujillo. El avión modelo Twin Beach estaba preparado hace horas para despegar, pero el piloto, Gerald Murphy, no le molestaba esperar. Le pagaban muy bien y no tenía muchas otras opciones para trabajar de piloto. Murphy, de 23 años de edad, había sido rechazado por las fuerzas militares y varias líneas aéreas por su mala visión. Por eso, cuando en Miami se le acercaron los señores Cobian y Espaillat y el estadounidense John Frank en búsqueda de un piloto para su jefe en la exótica ciudad Trujillo, Murphy no lo rechazó. Lo invitaron a Ciudad Trujillo y le pagaron el prestigioso Hotel Jaragua. Murphy le contó a su novia cuánta suerte él tuvo al conseguir ese trabajo. Solo tenía que volar a un pasajero rico pero inválido de Nueva York a Ciudad Trujillo. Necesitaban que Murphy lo organizara todo, pero en secreto, y le pagarían muy bien. Murphy tenía planes de casarse, así que necesitaba ese dinero. Murphy alquiló el Twin Beach, le instaló un tanque adicional y aunque tuvo que mentir en algunos permisos de vuelo, lo consiguió todo y a tiempo. Solo sus pasajeros tardaban en llegar, pero no le molestaba esperar. Después de esta misión, podía casarse con su novia y tener una lucrativa carrera como piloto. Y cómo no, con un jefe conocido como el benefactor. Al llegar la noche, el popular profesor Jesús de Galíndez estaba en camino a su apartamento después de concluir sus clases en la Universidad de Columbia. Nacido en el País Vasco, Galíndez tenía unos 41 años de edad, pero las experiencias de alguien de más edad. Peleó en la Guerra Civil Española, se escapó de España cuando Franco llegó al poder, fue internado en un campo de concentración en Francia bajo el régimen nazi y escapó de ahí a la República Dominicana como representante del País Vasco, donde enseñó en varias instituciones y luego fue nombrado asesor legal del Departamento de Trabajo y Economía. Y todo esto antes de cumplir 29 años de edad. Entre sus estudiantes estaba Ramfis Trujillo, el hijo del benefactor. Pero Galíndez reconoció al benefactor por lo que era y llegó a ser una fuerte voz antitrujillista, por lo cual tuvo que escaparse a Nueva York, donde siguió llamando atención a los actos de Trujillo en la prensa internacional y trabajaba como agente para la CIA, de los cuales aparentemente recibió dinero. Por 10 años el gobierno de Trujillo no lo molestó, hasta que comenzó a escribir una tesis doctoral sobre la corrupta y sangrienta tiranía trujillista. Y, lo peor de todo, decía que Ramfis, el amado hijo de Trujillo, era un hijo bastardo. Agentes trujillistas lo trataron de sobornar y amenazar, y Galíndez sabía que su vida estaba en peligro cuando lo visitó un agente llamado El Cojo. El Cojo era un agente de origen español reclutado para hacer los trabajos sucios de Trujillo. La CIA y el FBI tenían registrado unos 75 nombres que él usaba, y su llegada a Nueva York llamó la atención. Lo vieron junto a una joven de pelo rojo y en otro caso estaba en un bar hablando sobre su misión secreta de buscar a un profesor. Y fue extraño que el cojo se comportara de una manera tan sospechosa. Pero esta noche el soltero Galíndez no estaba pensando en el peligro que vivía. Su mente, probablemente, estaba en Ana, una chica bella e inteligente que él había conocido recientemente.
Se despidió de una estudiante que lo había llevado a la estación del metro y caminó hacia el tren que lo llevaría a su casa y hacia los brazos de su querida Ana, la pelirroja. Fue la última vez que alguien lo vio vivo. Finalmente llegó la ambulancia y Murphy reconoció al chofer y su asistente, sus amigos Cobian y John Frank. Varias personas abordaron el avión. El copiloto de Murphy, Octavio Antonio de la Maza, el médico, Miguel Rivera, que atendía al paciente, junto a la enfermera, una joven pelirroja llamada Ana Gloria Viera, y un hombre amarrado en una camilla. El hombre estaba incapaz de moverse y olía a medicamentos. Cobian y Frank regresaron con la ambulancia a la ciudad. Murphy se despidió del único testigo del evento, un guardián del aeropuerto, y despegaron. Volaron el avión de Long Island por la costa hasta la Florida y en el aeropuerto de Lantana rellenaron el tanque. El mecánico Donald Jackson tuvo que entrar en el avión para alcanzar el tanque adicional y le pareció extraño ver a un paciente quien parecía más drogado que enfermo. Luego el avión despegó y se dirigió hacia el Caribe. Cuando se descubrió que Galíndez había desaparecido, la policía lanzó intensas operaciones de búsqueda. La sospecha cayó en un hombre cojo quien había sido visto con Galíndez y se armó un circo mediático, con los periódicos echando la culpa a Trujillo. En el puerto encontraron dos naves dominicanas, el buque Fundación y el velero Angelita. El Fundación no había dejado el puerto y no se encontró nada a bordo, pero la Angelita había salido del puerto la misma noche de la desaparición de Galíndez y regresado después de unas horas por un supuesto fallo mecánico. Por meses, el caso Galíndez siguió con varias pistas, pero sin resolver. ¿Fue el culpable el cojo? ¿Había la Angelita llevado a Galíndez a alta mar? ¿O fueron el cojo y la Angelita solo distracciones? No había ninguna prueba que Trujillo estaba involucrado y el gobierno estadounidense rechazó acusar a una nación aliada. Y el único sospechoso, el cojo, había desaparecido. Nunca más se supo de él. Unos 9 meses más tarde, los padres de Gerald Murphy recibieron la mala noticia que Murphy había muerto, solo poco antes de él regresar para su boda. Los padres pidieron a los representantes de su estado de Oregon a investigar. Aunque inicialmente nadie sospechó una conexión entre Murphy y Galíndez, rumores surgieron que Murphy tenía que ver con el caso Galíndez. Trujillo rechazó toda acusación. Asignó a un representante neutral, el general Espaillat, a defender su buen nombre. Bajo la atención de Espaillat, se descubrió lo que, dizque, pasó. Murphy, supuestamente, había hecho avances homosexuales hacia su copiloto, Octavio Antonio de la Maza, y en una pelea, de la Maza lo había accidentalmente matado. Pero antes de que se podía cuestionar a de la Maza sobre eso, él se ahorcó en su celda con un mosquitero y una herida de apuñalamiento en el abdomen. Nuevas pistas y testigos surgieron y desaparecieron. Una muchacha en Long Island recordó que su padre, un guardián en un aeropuerto de Long Island, había visto un hombre drogado llevado a un avión, pero su padre murió poco después de una enfermedad misteriosa. Un mecánico en el aeropuerto de Lantana dijo en una entrevista que vio el avión con Murphy y Galíndez, pero solo días antes de su testimonio judicial murió en un desastre aéreo. En Ciudad Trujillo, un testigo contó a dos oficiales de la embajada estadounidense que había visto cómo Murphy fue ahorcado y supo de una muchacha pelirroja que dijo que vio cómo Trujillo había torturado a Galíndez. Pero luego ella, quien no tenía carro ni sabía manejar, murió sola al su carro caerse de un puente. Además, el médico Miguel Rivera se suicidó con una pastilla de cianuro y el coronel del Servicio de Inteligencia, Salvador Cobian Parra, murió en un tiroteo. Pero todos estos casos, insistió el gobierno trujillista, son sin conexión a Murphy y menos todavía a Galíndez. Lamentaron que el caso Galíndez-Murphy solamente estaba causando tensiones innecesarias y una reducción del turismo. El secretario de la presidencia, Joaquín Balaguer, públicamente denunció a Galíndez como un bandido, agente comunista y asesino. Se dice que Trujillo pagó millones de dólares para sobornar a periodistas y senadores para mejorar su imagen y pagó a una empresa de relaciones públicas a sacar su propio reporte, el cual demostró que, sin dudas, el benefactor no tenía nada que ver con el caso y que fueron comunistas que lo secuestraron. O la CIA. Pero durante las investigaciones se descubrió a John Frank, quien resultó ser un ex agente de la CIA y el FBI. Frank estaba al servicio de Trujillo en los Estados Unidos como agente no registrado y por eso lo podían arrestar.
El testimonio de John Frank, dado a un gran jurado, fue sellado. Nadie, aparte del gran jurado, jamás supo lo que Frank declaró. Las respuestas definitivas a quién secuestró a Galíndez, quién mató a Murphy, estaba involucrado Trujillo, estaba involucrado la CIA, todo se encuentra en este documento secreto, el documento Galíndez. Quizás. En el 2013, Obama era el presidente de los Estados Unidos y Donald Trump un millonario con una serie de televisión. Dennis, you're fired. El autor Stuart McKeever estaba escribiendo un libro sobre el caso Galíndez y razonó que el Departamento de Justicia ya no tenía por qué mantener el documento secreto, más de 60 años después del caso, y mandó una solicitud para poder verlo. Un juez lo rechazó y McKeever apeló, lo que duró hasta el 2018 para ser atendido, justo a tiempo para chocar en la corte con el caso Trump. Aunque el caso de Trump y Rusia y el caso de Trujillo y Galíndez no tienen nada que ver el uno con el otro directamente, varios expertos legales se dieron cuenta que el caso Galíndez podría torpedear el informe de Mueller, porque se trataba de la interpretación de la ley 6E de las reglas federales de procedimiento criminal. Según esta ley, el gran jurado debe mantener sellado los datos secretos de un caso legal que tiene que ver con la seguridad nacional. McKeever argumentó que como el caso de Galíndez ya estaba pasado de viejo, no debería haber ninguna razón de todavía mantenerlo en secreto, y la corte puede, si quiere, liberar el documento, porque la corte es superior a la ley, ¿o no? Expertos explicaron que una decisión a favor de McKeever crearía un precedente que permitiría que otros documentos secretos también podrían ser hechos públicos por una corte, como, por ejemplo, los resultados del caso de Trump, básicamente ignorando la ley 6E. Pero, ¿debería una corte tener esta autoridad de ignorar una ley? En abril del 2019, tres jueces decidieron que una corte no debe tener la autoridad de destapar secretos, sean viejos o actuales, y que tenía que adherirse a la ley 6E igual que todos. McKeever perdió y el caso Galíndez sigue sellado en los archivos nacionales. El precedente que se creó ahora es que no será posible tener acceso a documentos sellados, aunque sean casos viejos, y que las cortes deben mantener la ley 6E. Muchos temieron que eso significaba que en el caso de Trump, el gran jurado tendría el derecho de no publicar el reporte de Mueller, y el público nunca sabría la entera verdad en cuanto al caso de Rusia y Trump, por culpa del caso Galíndez. Pero la corte eligió el término medio. Publicaron el reporte de Mueller, pero tacharon todos los datos secretos, adhiriéndose así a la ley 6E. Aunque al fin el impacto del caso Galíndez sobre el caso Trump fue mínimo, aún así es fascinante ver cómo las repercusiones de algo que tenía que ver con Trujillo hace tantos años atrás, de repente se podía sentir en las leyes estadounidenses en la actualidad. Entonces, ¿en qué quedó el caso Galíndez? Bueno, solo unos meses después de su desaparición, su tesis fue publicada, porque Galíndez se había asegurado de que un amigo tenga una copia del manuscrito con las instrucciones de publicarlo por si algo le pasara. Con el libro y el circo mediático alrededor de su desaparición, Galíndez llegó a ser un mártir y un símbolo global de la pelea contra los tiranos. Muchos historiadores están de acuerdo que fue Trujillo quien mandó a matar a Galíndez, y luego a Murphy, a la pelirroja, el cojo, Salvador Cobian Parra, Miguel Rivera y quizás el mecánico en Florida y el guardián en Long Island. Se dice que en especial la muerte de la Maza llegó a ser un problema para Trujillo, ya que de la Maza había sido un buen amigo de Ramfis Trujillo, su muerte causando un desacuerdo entre padre e hijo. Muchos siguieron y siguen insistiendo que el real villano fue Galíndez. En su autobiografía, Espaillat, por ejemplo, argumentó que la desaparición de Galíndez fue perpetrada por la misma CIA por mal uso de sus fondos, y no por Trujillo. Hasta hoy nada está claro y hay más preguntas que nunca. ¿Fue Galíndez un agente de la CIA? ¿Dio a luz la pelirroja a un hijo de Galíndez antes de su muerte? ¿Qué le pasó a Murphy? ¿Estaba Trujillo realmente involucrado? Bueno, una cosa sí está clara. El caso Galíndez tuvo por lo menos una víctima más. 5 años después de la desaparición de Galíndez, el benefactor murió a balazos, a manos de varios individuos, cada uno con su propia razón por el ajusticiamiento. Uno de ellos fue Antonio de la Maza, vengándose por la muerte de su hermano, Octavio de la Maza. ¿Qué tan lejos quieres llegar? ¿Qué tan amplios son tus horizontes?
Te presentamos la nueva generación del Kia Picanto, con un impresionante diseño y un interior alucinante. Manteniendo su esencia juvenil, está dispuesto para alcanzar cada rincón de tus expectativas. Busca el tuyo en Grupo Viamar. La situación que yo fui en Italia, vamos a decir, duré 6 días y fue un lío. No puedo llamar a nadie. Llamaba solamente cuando llegaba a casa de mi hermana, que tenía el WhatsApp. ¿Cuánto dinero? 650 mil pesos. ¿Qué hago? Voy a la prestadora y le digo, pero mira, ¿qué es lo que pasó aquí? Y me dice, no, usted usó el data. ¿Qué data? Vengo aquí directamente, me trataron bien allá abajo. Niente, le di todo. Y empezaron a trabajar y trabajaron, mira, me sentí bien, porque la gente aquí es muy afable. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal, jarra de vidrio refractario desarmable y de fácil ensamblaje, revolucionaria cuchilla picayelo, poderoso motor. Oster, somos la caridad. Radio Centro. Nos une el mismo latido. El latido de esta tierra. Un ritmo constante de gente que no para de soñar y que siempre saca de abajo para seguir adelante. Un latido que se alimenta de nuestro trabajo y del compromiso de hacer hoy un país mejor que el de ayer. Es la fuerza gigante de un país pequeño que sigue trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Alarmas AAA, más de 20 años de experiencia, instalando nuestro sistema en residencias y prestigiosas empresas, hablan de nosotros. Ofrecemos sistemas y servicios de alarmas contra robo, desde la más sencilla hasta la más sofisticada. Central de monitoreo que vigila tu casa o empresa las 24 horas y servicio de respuestas con guardianes. Todo lo que puedas imaginar para protección, seguridad y comodidad, nosotros lo tenemos. Con tecnología de las mejores marcas del mundo. Alarmas AAA, un símbolo de protección y seguridad. Nos une el mismo latido. El latido de esta tierra. Un ritmo constante de gente que no para de soñar y que siempre saca de abajo para seguir adelante. Un latido que se alimenta de nuestro trabajo y del compromiso de hacer hoy un país mejor que el de ayer. Es la fuerza gigante de un país pequeño que sigue trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. En Pastry Repostería, cada día pensamos en ti, dándole sabor a todo lo que hacemos y poniendo pasión y amor en cada detalle. Para nosotros, tú eres lo más importante. Visítanos y vive una experiencia llena de dulzura. Avenida Sarasota, número 94, Bella Vista. Pastel de postería, productos elaborados como si fueran hechos en casa. Tenemos este resumen de las noticias más importantes de la semana a través de nuestro portal N Digital. Así que, Arnel, buenas noches y adelante.
Hola, ¿qué tal, Nuria? Muy buenas noches. Para esta semana tenemos que el Ministerio Público busca variar la sentencia que redujo la pena a Marilyn Martínez por el asesinato de la menor Emily Peguero. También en el plano nacional tenemos que fue impuesto un año de prisión preventiva como medida de coerción contra la exfiscal de Villa Vázquez, así como también varios agentes vinculados a una presunta colocación de drogas en una barbería en ese municipio. Con relación al plano internacional, investigan a una red de abogados británicos que están acusados alegadamente de utilizar a turistas para demandar a hoteles. Y continúan en aumento las denuncias por abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica. Estas y otras informaciones se las presentamos de inmediato. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, advirtió a los aspirantes a cargos electivos abstenerse durante este periodo de precampaña de realizar propaganda y publicidad exterior, o podrían acarrear sanciones que incluyen hasta la inhabilitación de los postulantes. Castaños Guzmán reiteró a los eventuales precandidatos que durante el periodo de precampaña se limiten además a realizar actividades proselitistas internas dirigidas a los miembros y afiliados de sus respectivas organizaciones. Y el Tribunal Constitucional declaró nulo e inconstitucional el párrafo del artículo 2 de la Ley 157-13, que establece el voto de arrastre de entre los diputados y senadores. Y el Tribunal Constitucional declaró nulo e inconstitucional el párrafo del artículo 2 de la Ley 157-13, que establece el voto de arrastre entre diputados a senadores. Asimismo, ordenó la revisión a los órganos correspondientes de las normas y los actos dictados en ejecución o aplicación de la disposición anulada. Y la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de homicidio en un hecho ocurrido el pasado 31 de enero del presente año. El imputado Oliver Moisés Mirabal Acosta, quien también enfrenta cargos por participar en el atentado que casi termina con la vida del ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata. También el Ministerio Público interpuso un recurso de casación contra la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Duarte, que redujo de 5 a 2 años la pena de Marilyn Martínez por la muerte de la menor Emily Peguero, según informó el día jueves el Procurador General de la República. Jean Rodríguez afirmó además que Marilyn Martínez fue cómplice del asesinato de la menor, por lo que la pena que correspondería serían 20 años de prisión, según él, como establece la ley. Y la Procuraduría General de la República también informó sobre el arresto y sometimiento a la acción de la justicia al exfiscal de Villa Vázquez, Carmen Lisset Núñez, y 4 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, acusados de realizar un allanamiento irregular en la barbería de ese municipio. Para los agentes sometidos, el Ministerio Público solicita la imposición de 1 año de medida de coerción preventiva en el Juzgado de la Instrucción de Montecristi. Las autoridades también persiguen a Carlos Daniel Esteves, alias Mengañito, quien se encuentra prófugo de la justicia. Y la ratificación del viernes de Radamés Camacho como presidente de la Cámara de Diputados para el periodo 2019-2020 generó reacciones a favor y en contra de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, incluidos legisladores. Tal es el caso de Demóstenes Martínez, diputado por Santiago, quien se manifestó sorprendido por la medida y expresó que la misma constituye una violación al acuerdo de 2015 y, según él, envía una señal de desunión y de incumplimiento de la palabra empeñada al pueblo dominicano. Y en el plano internacional, el Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo solicitó a la Organización Mundial del Turismo auspiciar una investigación sobre la supuesta existencia de una red mafiosa dirigida por bufetes de abogados establecidos en el Reino Unido, que se estarían dedicando a promover falsas acusaciones contra hoteles de España y América Latina. 9 mujeres que pertenecen o han pertenecido al mundo del arte y el espectáculo acusaron a la superestrella de la ópera Plácido Domingo de acosarla sexualmente en encuentros que tuvieron lugar a lo largo de sus carreras profesionales a partir de los años 80. Luego de conocerse la información, la ópera de Los Ángeles anunció que abrirá una investigación al respecto.
También el despacho de abogados de Nueva York presentó el día miércoles más de 250 denuncias por abusos sexuales a menores contra la iglesia, una vez que entró en vigor la llamada ventana al pasado, que permite a las víctimas demandar por estos crímenes aunque hayan prescrito. Y así culmina este resumen de noticias que a través de N Digital les hemos preparado. Como cada semana, Arnel Yara les acompañó. Sin más información, retorno con usted al estudio, Nuria. Gracias, Arnel. Y vamos a finalizar el programa. Buenas noches. Hasta la próxima entrega.